Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy jueves eucarístico, aprovechamos para motivar, hermanos y hermanas, la adoración perpetua. La iglesia es una iglesia peregrina, una iglesia que crece, una iglesia que va agregando elementos, prácticas espirituales, pastorales, que aceleran la instauración del reino de Dios y aceleran la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pedro dice que debemos acelerar la segunda venida de Jesús, y aceleramos esa venida con una vida de santidad. Hemos dicho que la iglesia, en su peregrinar histórico hacia la consumación de la historia, esperando la restauración definitiva de la humanidad, la segunda venida de Cristo, cuando Dios sea todo en todo, la iglesia incorpora prácticas pastorales, espirituales. Por ejemplo, los agrarios. No siempre han existido los agrarios. La reserva del cuerpo de Cristo, eso se fue agregando. La misma devoción a María Santísima, eso fue creciendo en el devenir de la iglesia, los dogmas. Entonces queremos, hermanos y hermanas, en este siglo XXI, agregar algo sumamente importante, que es la adoración perpetua, es decir, que en cada sagrario, donde haya una parroquia católica, permanentemente Jesús sea adorado. Esta práctica no la tenemos. No la tenemos. No siempre hay una presencia humana en un sagrario católico. Más bien, Jesús pasa el tiempo solo. Solo. En los sagrarios. No hay presencia humana permanente. Queremos, hermanos y hermanas, que en este siglo XXI tengamos esa práctica espiritual. No solamente la adoración perpetua, sino el rezo del cenáculo, que cada sábado en cada parroquia y en cada capilla se reza el cenáculo, los cuatro misterios del Santo Rosario, y se concluya con la Santa Eucaristía, hermanos y hermanas. Esto va a provocar un gran salto, una revolución espiritual en la historia de la humanidad. Una revolución espiritual. Cuando tengamos esta práctica, que siempre Jesús sea adorado en las parroquias, que la feligresía católica se comprometa a esto. Vamos a trabajar por esta, lograr esto en este siglo XXI, y así como logramos el rezo de rosarios, el rosario, no siempre se ha rezado el rosario, es una práctica que se inició y luego ya tiene una continuidad permanente. Te queremos esto, hermanos y hermanas, que esta práctica se inicie en este siglo XXI, la adoración perpetua. Y estamos trabajando, hermanos y hermanas, para que humildemente República Dominicana sea la primera nación del mundo católico donde esta práctica ya se instaure hasta la consumación de los siglos. Hay prácticas que se instauran y ya no
y permanecen hasta la consumación. Por ejemplo, la práctica del rosario. Ya nosotros no nos imaginamos una iglesia católica sin el rosario. No nos imaginamos una iglesia católica donde no se reza el Santo Rosario. De que tampoco nos imaginemos una parroquia donde no esté Jesús adorado las 24 horas del día. Y que esa práctica dure hasta la consumación de la historia, del tiempo, cuando Dios envíe nuevamente a su Hijo a la tierra para ya juzgar a vivos y muertos y ya el mundo desaparezca. Ya el mundo desaparece. Ya el tiempo decretado por Dios se cumplió. Así como se cumplió el tiempo de la venida de su Hijo para instaurar el reino mesiánico, el reino de Dios, como dice hermosamente Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos. Plenitud de los tiempos. Bueno, queremos que llegue la plenitud de los tiempos y Jesús venga de nuevo, su segunda venida, para juzgar a vivos y muertos. Pero aceleramos esa venida, hermanos y hermanas, con la santidad. El mundo no se acaba porque hay demasiado pecado. Demasiado pecado. Si el pecado retrasa la parucía, retrasa, queremos un pueblo un pueblo de adoración perpetua, el pueblo de Dios que viva en santidad, y esa santidad va a provocar cambios serios en la política, la economía, en la madre tierra, en la relación con la madre tierra. Necesitamos, hermanos y hermanas, realmente provocar un cambio sustancial en la conciencia de la humanidad. La conciencia de la humanidad está muy materializada, muy alejada de Dios. Una humanidad materialista, el consumo, el confort. Una humanidad sin trascendencia. Y si todo se queda en la inmanencia, en lo material, eso, una humanidad sin sentido, se explota inmisericordiamente la madre tierra buscando oro, metal, no respetando el orden del Creador. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos para que pronto tengamos esa práctica espiritual sumamente intensa en el devenir histórico de la Iglesia Católica. Adoración perpetua, iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente. La Iglesia debe ser un oasis, un lugar de paz, con agua siempre fresca, en este desierto árido de la humanidad materialista, consumista, hedonista, una humanidad que quiere alejarse de Dios. Pero Dios está presente en su pueblo, y la parroquia, las capillas, los templos son oasis de luz, de paz, de santidad, donde siempre hay alimento bueno, agua fresca, vino, donde la gente puede saciar el hambre de sentido. Pero todo esto que le he hablado de agua, vino, eso es algo simbólico. El agua, el vino, el pan es Dios. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a trabajar. Los católicos, para que pronto tengamos esta gran plataforma espiritual, adoración perpetua y el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas. Y la humanidad será diferente. La humanidad será diferente. Bien, mis hermanos y mis hermanas,
Comenzamos hoy el Salmo 57, el verso 2 de este hermoso Salmo dice: Misericordia, oh Dios, misericordia, que busco refugio en ti. Me cobijo a la sombra de tus alas, esperando que pase el infortunio. Hermanos, hermanas, algo hermosísimo que encontramos en los Salmos es esta confianza en Dios. Dios protector, Dios refugio, Dios alcázar, Dios columna, Dios roca, refugio, pastor. Misericordia, oh Dios, misericordia, que busco refugio en ti. Una situación difícil, una situación de agobio, de persecución, busco refugio en ti. Me cobijo a la sombra de tus alas. A la sombra de tus alas. Qué imagen hermosa, ¿verdad? El ave que cuida sus pollitos bajo sus alas. El mismo Jesús utiliza esta imagen. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido cobijarte como cobija la gallina, sus polluelos, pero tú no has querido que yo te cobije, que yo te proteja. Dios es nuestro refugio. Me refugio a la sombra de tus alas, esperando que pase el infortunio. Mientras pasa la calamidad, mientras pasa este momento de agobio, de persecución. Hermanos, hermanas, y esto entronca, nos conecta con la espiritualidad de la filiación divina. Siempre decimos, mientras más crecemos en la conciencia filial, más crecemos en la confianza en Dios. La confianza en Dios brota de la conciencia filial. Confío en Dios porque sé que Él es mi Padre. Hermoso salmo, hermosa estrofa, verso 2. Misericordia, oh Dios, misericordia, que busco refugio en ti. Me cobijo a la sombra de tus alas, esperando que pase el infortunio. Hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de internalizar este Salmo. Salmo 57, verso 2. Todos pasamos por momentos difíciles, pero si nos refugiamos bajo la sombra de las alas de Papá Dios, superamos esos momentos difíciles. Superamos esos momentos difíciles. Dios es nuestro refugio, nuestro alcázar, como dice otro salmo, poderoso protector, defensor en el peligro. Y aquí, hermanos y hermanas, nuestro programa La Biblia ilumina tu vida. Nos da fortaleza, nos da sostén. La fortaleza. Dios, el inspirador de la palabra, Él es el principal autor de la palabra, de la Biblia. Él mismo nos dice que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro protector. Adoremos a su Hijo que Él envió para que tengamos vida y vida en abundancia, su Verbo eterno, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada,
en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.